Cómo restablecer Samsung Galaxy A02S. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, y en las más felices condiciones. Hoy tengo un vídeo importante con ustedes que es cómo resetear el teléfono Samsung Galaxy A02S. Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para que les presente todo lo nuevo, y ahora sigamos el vídeo. ¿Por qué desea restablecer su dispositivo? La razón principal es que desea regalar su dispositivo o vendérselo a otra persona. Porque nunca desea que su información personal permanezca en el dispositivo. Otras causas incluyen. Para borrar el espacio de memoria de su teléfono. Repara un dispositivo que se ralentiza o se cuelga. Para solucionar el problema de congelar constantemente el teléfono. Acelera el rendimiento de tu teléfono. Beneficios de resetear Samsung Galaxy A02S. Al restablecer el Samsung Galaxy A02S, todos los archivos basura se eliminan de su teléfono, y su Galaxy A02S se limpia por completo, por lo que no falla y funciona bien. Además, hoy en día, muchos anuncios emergentes en el teléfono están llegando debido a algún virus. Si reinicia su teléfono, puede deshacerse de los anuncios emergentes innecesarios. Con este método, su Galaxy A02 estará completamente limpio y como nuevo, además todas sus configuraciones volverán a sus valores predeterminados. Samsung Galaxy A02S restablecer daño. Si reinicia su Galaxy A02S, perderá todos sus datos, contactos, fotos, videos y aplicaciones instaladas. Entonces, antes de reiniciar su teléfono, debe hacer una copia de seguridad de su teléfono para que pueda restaurar todos sus datos más tarde. Antes de reiniciar su teléfono, el reinicio requiere al menos el 50% de la batería, así que cargue completamente su Samsung A02S. Si su teléfono tiene poca batería y va a reiniciar, es posible que se quede atascado en medio de este reinicio. Asegúrese de hacer una copia de seguridad completa de su teléfono Android. Tenemos una guía sobre cómo hacer una copia de seguridad de su teléfono Android, cómo hacer una copia de seguridad completa de su teléfono Android. Tres formas sencillas de restablecimiento de fábrica, factory reset, Samsung Galaxy A02S. En esta guía, le he mostrado tres formas sencillas de restablecer el Samsung Galaxy A02S con éxito. La razón por la que comparto los tres métodos es que si un método falla, tendrá dos opciones más para probar. Restablecimiento completo Samsung Galaxy A02S. Método 1. Restablecimiento de fábrica del Samsung Galaxy A02S usando el menú Configuración. La forma más fácil de restablecer el Samsung Galaxy A02S es a través del menú Configuración. Si puede acceder al contenido del teléfono. Puede realizar un restablecimiento de fábrica utilizando el menú restablecimiento de datos de fábrica de su dispositivo. Para realizar este proceso, deberá seguir todos los pasos a continuación para que pueda restablecer fácilmente su teléfono a través del menú de configuración. Configuración de restablecimiento completo de Samsung. Primero, abra el menú configuración. Luego presione el menú de gestión general. Después de seleccionar las opciones apropiadas en la lista, toque restablecer. Ahora toque restablecer datos de fábrica. Obtendrá la opción de restablecer nuevamente. Debe hacer clic en él, luego debe verificar el bloqueo de pantalla. Luego haga clic en eliminar todo. Su Galaxy A02S se ha restablecido correctamente de fábrica. Una vez que se completa el proceso de restablecimiento de fábrica, su Galaxy A02S se reiniciará automáticamente, y el primer orificio puede ser un poco más largo de lo normal. Cuando llegue a la pantalla de configuración, puede iniciar sesión en su cuenta de Google y omitir el proceso de configuración. La segunda forma de restablecer Samsung Galaxy A02S es a través del modo de recuperación. Si no puede acceder al contenido de su teléfono, y si ha olvidado el patrón o el bloqueo de pantalla, Puede restablecer el Galaxy A02S desde el botón físico y desbloquear su teléfono a través del modo de recuperación. Para realizar este proceso, debe seguir todos los pasos que se detallan a continuación para que pueda restablecer fácilmente su Samsung A02S a través del modo de recuperación. Primero apague el teléfono. Para hacerlo en su Galaxy A02S, presione y mantenga presionado el botón de encendido. Combinaciones de botones de reinicio de Samsung. Luego, cuando el teléfono esté completamente apagado, presione los botones subir volumen más encendido juntos por unos momentos, y manténgalos presionados hasta que vea el logotipo de Samsung. Una vez en modo de recuperación, sigue estos pasos. Restablecimiento completo Samsung M30S. Navegue hasta la opción Wipe Data barra Factory Reset a través del botón para bajar el volumen, y toque el botón de encendido para confirmarlo. Ahora elija la opción Restablecer datos de fábrica en el menú, y haga clic en el botón de encendido. Luego, el proceso finaliza, vaya a reiniciar sistema ahora y confirme presionando el botón de encendido. Tercer método, restablecer Samsung Galaxy A02S usando Google Find My Device. En primer lugar, visite el sitio web oficial de Google Find My Device. Luego inicia sesión con tu cuenta de Google. Ahora obtendrá algunas opciones como reproducir sonido, dispositivo seguro y borrar dispositivo. Tienes que hacer clic en borrar dispositivo de estas opciones. Luego, finalmente, Toque la opción borrar dispositivo. Si está buscando una guía sobre cómo reiniciar el Samsung Galaxy S20C, asegúrese de consultar también este artículo. Una vez que se completa el proceso de restablecimiento de fábrica, su Samsung Galaxy A02S se reiniciará automáticamente, y el primer orificio puede ser un poco más largo de lo normal. Cuando llegue a la pantalla de configuración, puede iniciar sesión en su cuenta de Google y omitir el proceso de configuración. Dos formas fáciles de desbloquear Samsung Galaxy A02S. En caso de que hayas olvidado la contraseña o el patrón de bloqueo de tu Samsung Galaxy A02S, entonces puedes seguir algunos de los métodos mencionados. Le he dado tres formas de desbloquear Samsung Galaxy A02S, depende de usted qué método elegir. Primer método. Desbloquee Samsung Galaxy A02S respondiendo las preguntas de seguridad. Este método puede ayudarlo si desea restablecer sus contraseñas sin perder sus datos, y eso será posible si configura una pregunta de seguridad en seguridad de la cuenta de Google. Después de varios intentos fallidos, obtendrá la opción Olvidé el patrón, y olvidé el pin barra contraseña en su teléfono, toque la. Luego haga clic en la opción Responder preguntas. Ahora, ingrese las respuestas a las preguntas de seguridad según usted. Si la respuesta que ingresó es correcta, su Samsung Galaxy A02S se desbloqueará. A continuación, se le preguntará si sí o no si desea crear un nuevo pin, contraseña o contraseña de bloqueo de patrón para su Samsung Galaxy A02S. Seleccione la opción sí para crear una nueva contraseña o patrón de bloqueo para su dispositivo. Segundo método: desbloquee Samsung Galaxy A02s usando su cuenta de Google. Después de varios intentos fallidos, obtendrá la opción olvidé el patrón y olvidé el PIN barra contraseña en su Galaxy A02s. Ahora, inicie sesión en su cuenta de Google ingresando detalles como su nombre de usuario barra contraseña. Después de eso, haga clic en el botón de inicio de sesión. Al final del vídeo, gracias por mirar, y espero que hayas resuelto los problemas, y nos vemos en un nuevo vídeo.